Con el fin de disminuir el riesgo de inundaciones y deslizamientos, el Fondo Nacional de Calamidades aprobó un total de 331 mil millones de pesos para la ejecución de 92 proyectos en todo el país. En el caso específico de los proyectos ambientales para el Fondo de Calamidades, estos proyectos han sido mayoritariamente presentados por corporaciones autónomas regionales, dos gobernaciones y tres alcaldías. Los recursos aprobados por el Fondo de Calamidades Colombia Humanitaria para el componente ambiental ascienden a 331 mil millones de pesos. De esos 331 mil millones de pesos se han firmado alrededor de 28 convenios, de nuevo con corporaciones autónomas regionales y con gobernaciones y alcaldías que mencioné anteriormente. Y de estos recursos, el 97% digamos se encuentra contratado, cerca del 40% se encuentra desembolsado y tenemos un nivel de ejecución del 30%. Los recursos asignados están destinados a proyectos presentados por las corporaciones autónomas regionales para mitigar los daños del fenómeno de la Niña 2010-2011. Corpamac, Corponor y Corpo Boyacá tienen un nivel de ejecución entre el 90 y el 100%, teniendo en cuenta que los convenios se estructuraron entre los meses de mayo y septiembre del año en curso. La responsabilidad del Ministerio y del Fondo de Calamidades es asegurarnos, conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación, que los proyectos que se presenten por parte de estos entes territoriales sean de la mejor calidad. Y una vez cuenten con el visto bueno, tanto del Ministerio como de Planeación Nacional, como de la Junta del Fondo de Calamidades, procedemos entonces a hacer los convenios respectivos con las entidades territoriales. Gran parte de los proyectos que se adelantan con estos recursos se realizan en cuencas hidrográficas a través de dragados, limpiezas y reforzamientos de diques. Hay cerca de 300 áreas con obras físicas como jarillones y canalizaciones que impactan positivamente a las poblaciones más vulnerables.